Probando sonido, 1, 2, 3, estamos probando sonido. Muy buenas tardes, continuamos con esta serie de actividades conmemorativas del 50 aniversario del Tecnológico de Costa Rica. Hace 8 días teníamos aquí en el Centro de las Artes a los primeros funcionarios del Tecnológico de Costa Rica que nos contaban sus historias, sus anécdotas, sus vivencias en esos primeros días de gestación del TEC. Luego, a principios de este mes, el 1 de junio, estuvo con nosotros aquí, también en este mismo lugar, el arquitecto Rolando Ferreto, que nos contaba también esa experiencia de cómo se fue gestando la idea del TEC y cómo se logró instaurar aquí en la provincia de Cartago. Y hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a los primeros estudiantes que tuvo el TEC y por ende también los primeros graduados que tuvo la institución allá también en los años 70. Esta primera generación de alumnos que llegaron a estudiar el TEC y que sin duda son la primera carta de presentación a la sociedad de esta importante universidad para el país.
y también fue esa carta de presentación en el campo de la formación. Sin duda ellos se convierten en ese sello de excelencia que ha tenido el TEC durante estos 50 años. Y paso a presentarles precisamente a estos primeros graduados que en esta tarde nos acompañan. Tenemos a mi izquierda, le pedimos por favor. Tenemos a mi izquierda al señor Oldemar López Araya, de la carrera de Ingeniería en Construcción. Él empezó a trabajar en el TEC en el año 1975, propiamente en el mes de diciembre, en el Departamento de Construcción, con el propósito de instalar y poner a funcionar el Centro Experimental de la Construcción SECO, y fue profesor del año 1983 al año 1987. Él ocupó la Vicerrectoría de Docencia cuando se reestructuró la organización del TEC según el nuevo estatuto orgánico. Continuó luego trabajando en construcción y posteriormente estudiando la maestría en computación aquí mismo en el TEC, allá por el año 1990. Del año 1989 al año 2008, trabajó en AER como coordinador de la Unidad de Servicios Informáticos y en el año 2008 se jubiló. También me acompaña el señor Francisco Rivera Gallegos, también egresado de la carrera de Ingeniería en Construcción. Él trabajó en Escuela de Ingeniería en Construcción y actualmente está pensionado. A mi izquierda me acompaña el señor Joaquín Solano Quesada. Él es egresado de la carrera de Ingeniería en Producción Industrial. Recién graduado, trabajó 6 meses en Cutler Hammer en Moravia. Luego se incorporó como docente en Escuela de Ingeniería en Producción Industrial hasta que se pensionó. Y por último, trabajó en la Universidad Latina como profesor y luego fue director en esa universidad de la Escuela de Ingeniería Industrial. Y actualmente se dedica a realizar actividades propias de un jubilado. Tenemos también a don Jorge Cabezas Aguilar, egresado, graduado de la carrera de Ingeniería en Mantenimiento Industrial. Él ha laborado en las siguientes empresas: Costa Rica Cocoa Products, en la Caja Costarricense de Seguro Social, en Cativo, en el CATIE, Inciencia, Proyectos CGLSA y Alpha May Delta. Actualmente se desempeña en Huawei como consultor en fibra óptica para el proyecto Ranche, diseño eléctrico en mediana y baja tensión, y en Fundatec es profesor de fibra óptica para el técnico que se ofrece del TEC por medio de la Fundatec de Telemática. Y finalmente está con nosotros don José Parriaguirre Camacho, también de la carrera de Ingeniería y Mantenimiento Industrial. Trabajó 40 años en el ICE ocupando diferentes cargos en el área de telecomunicaciones. Actualmente es pensionado y representa a una empresa mexicana, iCar Solution Latinoamérica S.A. Les agradecemos a todos su presencia esta tarde en este conversatorio. Y me gustaría que empezáramos a hablar de precisamente ese proceso de admisión y cómo ustedes, por ejemplo, cuando estaban en el colegio, les llegó la noticia de que el TEC era una opción para que pudieran seguir estudiando. ¿Cómo les dijeron? Bueno, se va a abrir el TEC aquí en Cartago. Y ustedes estuvieron interesados precisamente en escoger al TEC. ¿Qué los hizo a ustedes precisamente decir, me vengo para el TEC? No sé quién quiere como contar esa historia. Don Oldemar, tal vez, que nos cuente un poquito. Bueno, yo me enteré, buenas tardes a todos, yo me enteré de la existencia del TEC. Un
un día por la prensa salió un aviso que después de todo lo que había trascendido en la prensa sobre la creación del tecnológico, que había se iban a realizar una serie de pruebas para admitir estudiantes nuevos en el TEC. En ese entonces estaba en la Universidad de Costa Rica, estaba en estudios generales. Me pareció una opción interesante porque se planteaba como una institución que ofrecía una carrera de más corta duración que las que tenía uno opciones en la Universidad de Costa Rica, y además eran con una orientación muy práctica que le permitía a uno de una vez irse incorporando a la fuerza de trabajo, digamos, del país. Entonces, llamé al número que decía ahí, hice la solicitud para presentar el examen de admisión, que por cierto lo hice me tocó hacerlo en el edificio Piri. Fue un examen un poco diferente a los exámenes de admisión que había en otros lados, porque me acuerdo que una primera parte se realizó en la mañana y una segunda parte se realizó en la tarde, era muy largo. Y posteriormente a eso, pues, llegaron los resultados y tuve la dicha de venir en 1973 al primer día de clases aquí, en este campus. Bueno, no en este campus, porque no estaba lo que había en ese momento en este campus. ¿Y ustedes escogían los cursos o cómo era el sistema en esa época? ¿Les dijeron tienen que llevar estos cursos o había alguna posibilidad de escoger, como ahorita, digamos, que se van acomodando las materias y los cursos? Buenas tardes. Básicamente, digamos, con el ingreso al TEC, voy a contestar un poquito a la pregunta primera. En el caso nuestro, nosotros empezamos nuestro ligamen con el TEC porque cuando se dio la lucha por la ubicación del TEC, estábamos en el colegio. Yo estaba aquí en el Colegio San Luis Gonzaga, y entonces nosotros como estudiantes salíamos a las calles, salíamos a la Asamblea Legislativa a pelear porque el tecnológico fuera en Cartago. Entonces quiere decir que ya nosotros desde ahí estábamos matriculados indirectamente con el TEC, ¿verdad? Porque luchamos por algo que lo creíamos que era para Cartago, y simplemente lo que hicimos, un grupo de grandes compañeros que en ese momento éramos egresados del San Luis, continuar y apoyarlo matriculando en el tecnológico. Entonces, básicamente, eso fue un poquito el ligamen. Con respecto a la pregunta, Johnny, era interesante porque era un sistema de que no había semestre anterior, sino que nosotros entrábamos, llevábamos un bloque de materias, y si perdíamos una materia, recuerden, no venía un grupo atrás que la tuviera que repetir, sino que en el buen sentido de la palabra, había que esperar un año para que el grupo que venía atrás pudiera, digamos, le abrieran esa materia. Entonces, eso generó también en nosotros, pienso, como una tensión muy grande de ponerle ganas, de estudiar bastante, porque no podíamos darnos el lujo, recuerden, de perder una materia, porque simplemente eso significaba atrasarse un año. Sí, me parece que alineando el pensamiento de Joaquín, yo también como Cartago estuvimos formando parte de esas fuerzas que estuvieron apoyando que el tecnológico quedara en Cartago. Por tanto, ya llevamos, como dice Joaquín, ya la prematrícula adelantada. Y entonces, aunque yo estaba en la Universidad de Costa Rica en ese tiempo, también opté, aparte porque la localidad era Cartago, era más cómodo para evitar los viajes y estar yendo hasta San José, estar aquí en el tecnológico, y también la novedad de carreras nuevas, carreras diferentes. Creo que a todos nos llamó la atención esa parte y nos matriculamos para estar en la institución. Y también con la segunda pregunta, el asunto era que ya el bloque estaba programado. Nosotros entramos al primer semestre, ¿verdad? Y ya el bloque estaba definido. 7 u 8 materias, no sé, me acuerdo, 9, o eran 7 materias ya listas, definidas. Y había que pasar a las 7 completas para tener derecho a seguir en el semestre. Y si no, muchos compañeros que fallaron en alguna, perdieron un año. Y eso también les causó mucho problema, porque ya uno en un año se, se,
se pierde de muchas cosas, pero era bloque completo. Ya estaba programado desde el primer semestre hasta el último las materias que habíamos que llevar. No había matrícula en ese caso. Ya el bloque estaba programado por los profesores, por el programa, y también que era en el primer año sí era de marzo a diciembre, pero en el segundo era de enero a diciembre. Era full time, prácticamente. Buenas tardes. En el caso nuestro, para ampliar un poquito las dos preguntas, soy de Heredia, y entonces llegaron al colegio a darnos unas charlas. Ahí fue donde conocimos el TEC. Después, entonces, no sé si ahí lo recomendaban o no, no sé exactamente, pero o uno pedía, y entonces hicimos el examen de admisión, que lo hicimos en Alajuela, ahora que decías que era aquí, sí, fue dos veces, en la mañana y en la tarde, pero fue en el Instituto de Alajuela los que veíamos en Heredia. Después, ya que vinieron los resultados, bueno, venía la otra, digamos, el otro aspecto súper importante, que era el financiamiento, las becas que nos daban. Mucha gente tal vez no hubiera podido, o no hubiéramos podido, si no hubiera existido las becas. Llegamos aquí, ganamos el examen de admisión, nos llamaron a unas reuniones, la licenciada Janet Muñoz, y me acuerdo que yo pensé, no sé qué cuánta plata me iban a dar, pero empezó así, bueno, pasajes, almuerzos, comidas, libros, etcétera, y yo me asusté, ¿verdad? Sumó todo y eran 400 colones por mes. Eso fue lo que me dieron de beca a mí en ese año, y con eso, había ganado el examen de admisión y con todo el financiamiento, pues definitivamente no había más que decidir. Yo también había hecho el examen de admisión de la Universidad de Costa Rica y lo había ganado, pero ya ahí el mundo se nos abrió. O sea, ¿por qué estuvimos ahí? No lo sabemos, pero tuvimos la gran suerte de estar ahí. Buenas tardes. Yo quería contar que el inicio mío con el tecnológico, en una parte es parecida a los compañeros, pero nació en mí el espíritu del tecnológico gracias a un profesor que tuve en el Colegio Vocacional de Heredia, don Omar Villalobos, que era el profesor de dibujo técnico, nos decía desde 1967 que se iba a crear una universidad técnica en Costa Rica y que esa universidad iba a ser diferente a las otras que había. Y desde ese tiempo estaba en mí el asunto de yo estoy esperando que eso pase. Me gradué en el 70 en el colegio y entré a la U de Costa Rica en el 71. Llevé generales y algo más por ahí, pero después, al nacer el tecnológico, pues el siguiente paso era entrar al tecnológico. También hice el examen de admisión y, por supuesto, había las posibilidades de beca. Y en el caso mío, como el de muchos otros de nuestra camada, era importantísimo. Nos iban a financiar. Yo toda la vida quise ser un estudiante de tiempo completo y el tecnológico me brindó esa oportunidad. Es por eso que desde antes ya yo sabía que tenía que venir al TEC y todo resultó bien. Básicamente, nosotros lo que conocíamos del TEC al puro inicio era el edificio Pirie, porque todas las reuniones y todo era ahí. Ya cuando nos tocó trasladarnos aquí al campus, de que fue el 3 de marzo, si no me equivoco, simplemente ya era una realidad, ¿verdad? Dos edificios, básicamente era lo que estaba. En esos edificios no había servicio sanitario porque todavía lo estaban empezando a construir, no había soda. Entonces básicamente era como con la ilusión de empezar algo
que teníamos todos como esa ansiedad de aprender, de ver las condiciones que habían, digamos, en términos de infraestructura, pues eran muy pocas. Aparte de que se juntaron, digo yo, dos aspectos también, que el TEC eran dos fincas que se compraron. Y en una de esas fincas, ustedes se acuerdan, eran las chancheras. Y cuando nosotros empezamos, todavía no habían desahuciado a los chanchos. Los chanchos estaban aquí. Y entonces eran unos perfumes en las tardes de calor, ¿verdad? Que por lo menos ahí era bastante complicado, ¿verdad?, soportar ese olor. Y también, digamos, aquí a la entrada del campus, por la calle de la Puebla, aquí donde estamos, como a la parte sureste, también había una tenería. No sé si ustedes se acuerdan de una tenería. Entonces se juntaba la tenería con los chanchos y la pasamos bien perfumados. Y también, para nadie es un secreto, los que vivimos aquí conocemos, los que de alguna manera se hicieron cartagos en ese tiempo acá, el clima de Cartago es el clima de Cartago. Lluvia, neblina, frío, y eso se juntaba con la parte de infraestructura, estaba construyendo barriales, mojadas, y todo ese tipo de cosas que se daban. O sea, era un ambiente, digamos, que un poco duro para empezar. ¿Y cómo fue la experiencia precisamente que habló don Joaquín para la gente que no era de Cartago? Bueno, yo ahora que Joaquín estaba hablando de eso, me acordé de una cosa que era muy, muy interesante. Sobre todo para la gente que venía del Atlántico. La gente de Limón, al llegar aquí, era una cosa terrible. La mayor parte de los limonenses que llegaron aquí se fueron, y se fueron por el clima, porque enero y febrero era horrible el asunto de la neblina, el frío y todo. Eso era algo, y mucha gente abandonó los estudios por eso. De acuerdo con Joaquín, en los barriales y toda esa cosa, delante de las aulas, esas aulas que en realidad no eran dos grandes edificios, lo que teníamos era unas filas de aulas, estructuras Galindo, con las que se hicieron las escuelas de todo el país por una conexión con el gobierno mexicano, esas dos aulas, y enfrente de cada aula habían unos travesaños con platinas para que uno se quitara las capas de barro para no llegar al aula con todo eso. No es que no se ensuciaba, pero por lo menos los tacos de barro se quedaban en esas platinas. Eso era una de las cosas. Y esa primera lección inaugural, tal vez si alguien me comenta cómo estuvo ese día, que inclusive estuvo aquí el entonces presidente don José Figueres dando esa charla inaugural, coménteme un poquito de ese primer día y la emoción de ustedes de estar ya ese día oficialmente como estudiantes del TEC. Oldemar. Voy a contar como una anécdota, porque ese día nosotros no teníamos claro dónde era que estaba ubicado el TEC, las nuevas instalaciones. Conocíamos el PIRI, como decía Joaquín, ahí nos reuníamos, hablábamos de diferentes cosas con el personal que nos atendía en ese al principio, pero cuando ya se iba a iniciar las clases, no sabíamos exactamente dónde era que estaba el campus. Y yo recuerdo que ese día yo llegué en el bus de Cartago hasta la iglesia de Los Ángeles y no sabía para dónde coger, cómo hago para llegar al TEC. Entonces caminé por la calle esa de la Puebla y preguntaba a la gente que dónde quedaba el TEC, y algunos sorprendidos no sabían dónde, y más o menos se apreciaba allá en el alto como un par de edificios pequeños que se suponía que era ahí, pero no sabía cómo llegar a esos edificios. Entonces me correspondió
me acuerdo que con alguien más que andaba en lo mismo, nos correspondió cruzar por ahí, por la Puebla. Había que pasar un rito, un riachuelo ahí. Como pudimos, pasamos al otro lado y llegamos. Y cuando nosotros llegamos, por ejemplo, ya don Pepe había dado la charla inaugural. O sea, nos agarró tarde tratando de encontrar dónde era la actividad. Yo de ahí tengo también una anécdota, porque pusieron a correr a las autoridades del TEC porque a don Pepe pidió un globo terráqueo, no sé si se acuerdan. Y un globo terráqueo, sí, aquí no había nada, entonces tuvieron que irlo a conseguir, ¿verdad? Porque él no sé qué quería mostrar, no sé si era de los árboles o no sé qué. Entonces tuvieron que conseguir el globo terráqueo, que por ahí en una oficina lo tuvo un profesor como un recuerdo, una anécdota de esa oportunidad. Y también hay una foto que es como insigne, que es una de las primeras fotos en donde viene, me acuerdo así de memoria, creo que Jorge Acuña, viene Enrique Díaz con don Pepe, Homero Barrio. O sea, que son como esa foto es la más ícono, digámosle así, de lo que es el TEC en ese, porque fue la salida de la conferencia que don Pepe quiso dar una vuelta como para embarrialarse un poco. Y también, digamos, eso fue una actividad que se hizo en ese momento, pues era muy importante por el apoyo, etcétera. Pero bueno, ya pasó, ya terminó la clase de eso y lo otro que seguía era lo más importante. Íbamos a empezar y no sabíamos exactamente, por ejemplo, de qué era. Sabíamos que en el caso de nosotros, que somos de mantenimiento, teníamos un perfil como todos en de estudios, pero ¿qué era mantenimiento? Entonces eso le inquietaba, yo estoy seguro, porque lo hablé alguna vez hasta los profesores. O sea, ¿qué era? ¿Cómo hacer? ¿Qué carrera iba a hacer eso? Entonces recuerdo mucho la primera clase que nos dio un director nuestro, el ingeniero José Antonio Sauman, que de Dios goce, que nos dio una clase que veíamos en ese momento como unas 50, 55 personas, y él hizo con un ejemplo que era mantenimiento, como para explicarlo. Y recuerdo bien que hablaba de que había una planta industrial donde tenía unas calderas, que las calderas producían tantas libras de vapor por hora, que vamos a saber nosotros si veníamos del colegio, ¿eh? Pero todo eso fue como muy, muy lindo, ¿eh? Y que había tanta presión y tal temperatura, pero que en una parte del proceso se había caído el aislante. Y entonces había que calcular cuánto era la pérdida económica que estaba sufriendo esa empresa por esa pérdida de calor, de energía en ese momento. Bueno, él lo desarrolló todo, por cierto, él era muy, muy, muy ordenado y con una letra así como escribiente del siglo XIX, ¿verdad? Es una cosa muy bonita y todo lo hizo en la pizarra. Cuando nosotros salimos de ahí, le voy a decir lo que yo sentí una gran emoción y dije yo, eso es lo que yo voy a estudiar, ¿cómo puede ser posible? Yo estaba como loco. Entonces, de ahí fue donde realmente creo que es importante las personas que están en una organización, porque de todo depende de las personas. Las organizaciones como tales no representan nada. Aquí el TEC en la noche se va, la gente apaga las luces y solo queda el rótulo ahí. Vuelve a tener vida cuando viene la gente, cuando vuelve a llegar, cuando se prenden las computadoras, cuando empiezan las clases, cuando la gente está ahí. Entonces ese es el gran reto también de la gente que llega a las instituciones, en este caso al TEC, y que tienen que aportar, porque depende del aporte de cada uno de ellos, de la visión de cada uno de ellos, que una institución tenga realmente un prestigio como lo ha hecho el tecnológico en estos años. Eso a mí me recuerda mucho, porque como le digo, yo salí de ahí y dije yo, bueno, o sea, qué dicha que escogí el TEC, qué dicha que escogí el TEC. Y le agregaría, ya como para finalizar, que de esos 50, 55 que habíamos ahí, nos graduamos 8. Y yo me pongo a pensar, si alguien hubiera dicho que de esos 55 nos íbamos a graduar 8,
quién sabe si uno se hubiera quedado. Por eso hay muchas moralejas sobre eso. O sea, hay que ser constante, hay que hacer las cosas, hay que tener visión de futuro y hay que hacerlas, ¿verdad? Aprovechando que José Fabio habló de los profesores, me parece que es importante hacer notar que también en esas, todas esas peripecias que nosotros pasábamos con el acceso, porque era el ASPE todavía, y que teníamos que empujar el bus para poder que saliera, y eso salíamos más llenos de barro, pero también los profesores sufrieron de esa parte, y ahí estuvieron siempre presentes con nosotros, y más aún, yo pienso que los profesores tienen el mérito de que realmente tomaron una idea de la universidad que queríamos hacer y la tomaron en serio y la metieron en su corazón. Y tanto José Antonio Sauma, que en paz descanse, como el director de la carrera, que Corrales, ¿verdad? El ingeniero Corrales y Veguita, ¿verdad? Que estaba en producción, eran profesores, directores realmente apuntados a crear nuevos profesionales. Y el grupo de profesores de las diferentes especialidades también. Eran entonces, si es una unión, lo dijeron los profesores en el anterior conversatorio, si es una unión estudiantes, profesores y también empleados, ¿verdad? Los empleados que había aquí en el tecnológico también mostraban un carisma muy especial por la institución. Y ese grupo se hizo muy fuerte, se hizo un grupo muy fuerte, estudiantes, profesores, personal administrativo. Ahora que toca el tema, Jorge, de los profesores, la parte, digamos, administrativa y la parte docencia. Un día que estaba leyendo y que decía que don Vidal a los 33 años fue nombrado rector del instituto. Quiere decir que cuando él nos recibió tenía 35 años. Todos tuvimos ya 35 años y tener esa responsabilidad encima de guiar a la institución junto con José Joaquín Seco, que era la mano derecha, y el resto de profesores, pues ellos merecen también un capítulo importante en la historia del TEC. Y también los profesores, porque yo a veces me ponía a pensar, por ejemplo, que William Bolaños, Freddy Abarca, para poner de ejemplo, eran jóvenes. Yo tenía profesores que lo que nos llevaban a nosotros de edad eran 4 años. Entonces, en ese, digamos, me recuerdo de José Pepe Roy, relativamente era joven, comparado con nosotros, y él se apuntaba también a sacar los carros pegados, Y yo me ponía a pensar, bueno, esos profesores que tuvieron que venirse, cruzar Ochomogo, venirse para acá, construir aquí, llegar a unas instalaciones que simplemente lo que había al principio era cada profesor tenía una mesa y ahí estaban todos, no, nadie tenía oficina. Y le pusieron tantas ganas y tanto cariño que junto con nosotros y después el resto de personal que llegó, deben sentirse también muy orgullosos todos de la institución que se creó. Yo quería abonar un poquito a esa parte de los profesores. El tecnológico nació, no sé, yo creo que al principio éramos como 86, 84 y después éramos 76 y que nos quedamos. Pero hay una cosa muy, muy importante que hicieron ellos. Fue apoyar tanto a los estudiantes que muchos de ellos hacían giras de 2 o 3 profesores a Heredia, a La Juela, a Desamparados, a donde fuera, para ir a sacar un estudiante que se fue. A más de uno de nosotros nos fueron a sacar a la casa, a convencer al papá, a la mamá, al tío y a todo el mundo para que ese muchacho volviera, porque era el futuro del país, era el futuro de la familia. Y toda esa cosa, eso lo hicieron ellos. Y en el caso suyo lo hicieron, sí. Bueno, está bien, sí, voy a contarles mi historia. La historia mía fue que yo entré al tecnológico, llevé el primer semestre ese, y ese semestre era un bloque, no se podía perder nada.
El que perdía eso, perdía el año. Y perdía, otra vez tenía que empezar con el grupo nuevo de un año después. Cuando yo terminé el primer semestre, tenía que someterme a una operación porque había tenido un accidente de moto. Esa operación me iba a dejar sin posibilidades de llevar el segundo semestre. Cuando estábamos despidiéndonos, se hizo una pequeña actividad de que habíamos terminado el semestre y se acercó Janet Muñoz y me dice, Negrito, ella le decía Negrito a todos, nosotros, y todo el mundo le decía Negrito a ella, Negrita. Me dice, Francisco, todo está arreglado, váyase para su casa tranquilo y no va a haber ningún problema. Yo no entendí bien eso. Me fui, me operé, cuando regresé a mi casa, en mi casa vivían dos compañeros que me daban las clases. Uno me daba las clases de construcción, que es Rolando Aguilar, y el otro que me daba física, química, inglés, matemáticas, era Orval Samuels Dunn. Y ese, ellos todos los días venían al tecnológico todo el día y llegaban 6, 7 de la noche a San Pedro y en San Pedro comían en mi casa y a las 8 estábamos estudiando. Yo en la cama, yo en mi cama y ellos me daban las clases hasta la 1 o 2 de la mañana. Y terminamos el semestre y me gradué con los primeros, por eso estoy aquí. Como de profesores que dieron todo lo mejor de sí para poder dar sus lecciones hasta llegar a la facultad. Sí, disculpe, nada más quería recordarles que los exámenes y la dirección de mi semestre me la llegaban o me mandaban los exámenes en sobre sellado o los profesores iban y me aplicaban los exámenes a mi casa en San Pedro Montedioca. Eso fueron capaces de hacer y muchas otras cosas más. Hace un rato estaba pensando eso, que una de las cosas que más nos llenó de entusiasmo, por decirlo de alguna forma, fue que todo era nuevo. Nosotros llegamos, los edificios estaban empezando a ser construidos, las carreras estaban empezando a tener cuerpo, o sea, el personal docente estaba siendo contratado, el personal de todo tipo estaba siendo contratado, las instalaciones estaban siendo construidas y nosotros no teníamos, mientras tanto, los lugares que normalmente tiene una universidad, como por ejemplo cafetería, lugares de esparcimiento, nada de eso. Inicialmente teníamos que viajar todos los días, los que veníamos de fuera de Cartago, teníamos que viajar a Cartago y después de Cartago nos traían hasta las instalaciones. Al mediodía teníamos que ir a almorzar a Cartago, porque aquí no había dónde almorzar. Nosotros íbamos a Cartago, había un bus que nos llevaba a Cartago, almorzábamos en diferentes lugares de Cartago, en diferentes sodas, y había inclusive señoras que hacían comida y nosotros algunos íbamos a comer donde esas familias, digamos, que nos daban ese servicio y regresábamos posteriormente a la 1 a clases nuevamente y eran como hasta las 5 o algo así que terminaban las clases y de otra vez bus que nos recogía y vamos para Cartago y de Cartago para nuestras casas en San José, en Heredia o de donde viniéramos. Esa fue una rutina diaria durante no sé cuánto tiempo que ya empezaron,
se construyeron las primeras instalaciones como para poder comer y ofrecer ese servicio. Y me acuerdo de la primera, si mal no recuerdo, fue donde estaba la chanchera, la primera soda que hubo. O fue una aula, no me acuerdo, pero... No, al principio estaba en un aula en el Erri. Sí, una aula en el Erri y después pasó a ser allá en la chanchera, sí. Donde se construyó la cafetería o la soda donde nosotros podíamos ir a comer. Pero, curiosamente, o interesantemente, con esa rutina que teníamos, ocurrió otra cosa que era bien interesante, y fue la relación nuestra con Cartago. Al principio a nosotros nos veían como unos seres extraños, que estábamos metidos en la vida de los cartagos, ¿verdad? Y entonces esa interacción con la gente de Cartago, claro, sobre todo en los días cuando íbamos a comer y cuando andábamos ahí por el centro de Cartago, fue muy interesante y en muchos contrastes, ¿verdad? Alguna gente nos quería, otra gente no nos quería para nada, pero fue una vivencia, sobre todo en los primeros 2 años, creo yo, de mucha relación entre los estudiantes y la gente de Cartago, que era algo nuevo. O sea, el TEC se luchó para que estuviera aquí, pero los estudiantes que veníamos éramos de todos lados, entonces no era solo para Cartago. Entonces esa relación con la gente de Cartago fue muy interesante. ¿Y cómo equilibraban esa carga académica para también tener su tiempo de recreación, de dedicarse a otras cosas? Cuénteme un poquito de esas anécdotas. Bueno, me parece que no teníamos tiempo de recreación, porque aparte que salíamos como a las 5 de la tarde, que como decía Aldemar, salíamos en el bus, pero también teníamos que llegar a la biblioteca, porque había que pedir los libros, y en ese tiempo era lo normal, ¿verdad? La biblioteca estaba en el edificio Piri, y entonces había que llegar de primero, porque si no se quedaba uno sin libros. Entonces se hacía otra carrera. Los de Heredia mandaban a un compañero, José Antonio, lo mandaban adelante para que hiciera fila en la ventanilla, porque no habían libros para todos. Entonces uno tenía que también pegarse una carrera para ir a la biblioteca, porque entonces ahí se hicieron unas aulas para uno estudiar en la biblioteca, y entonces pedir los libros, porque igual a veces no alcanzaba para comprar libros. Entonces muchos de nosotros estudiamos con libros, pero en la biblioteca, bueno, como todos aún hoy día. Y también yo pienso que no había tiempo para esparcimiento, no había tiempo, porque primero era bloque completo. Ya el segundo año era de enero a diciembre y no había chance. Y las materias eran pesadas porque era mucha, mucha materia. Yo pienso que el esparcimiento era poco. Digamos que decir una tarde o un día, yo no me acuerdo haberlo hecho. Yo me acuerdo que era tecnológico, estudiar, tecnológico, estudiar, tecnológico, estudiar. Y era la única manera de poder sacar un bloque tan pesado de enero a diciembre de esa manera. Y después que tanto los profesores como los profesores están con toda la intención de dar una preparación excelente, excelente, de primer orden. Y acuérdense que no teníamos las facilidades que hay hoy. Yo creo que no teníamos fotocopiadora casi en ese tiempo, ¿verdad? Estudiamos con regla de cálculo, por ejemplo, no había calculadoras. Nosotros estudiamos con regla de cálculo, que es muy diferente a tener una calculadora científica. Y muchas otras cosas había que hacerlo manual. Las clases de dibujo lo aprendimos con regla y lápiz, ¿verdad? Como empezó el dibujo, ¿verdad? Todo esto era más laborioso, había que hacer mucho esfuerzo. Y si uno estaba débil en alguna materia o algo, habría que meterle más apoyo, porque estaba el rezago. El rezago era que si usted perdía una materia, prácticamente a uno lo cortaban. ¿Por qué? Porque se atrasaba un año. Entonces uno tenía que tener mucho cuidado, porque no podía perder, perdón, ni una sola materia del bloque. Eso generó, me imagino, en todos nosotros mucha presión, porque y perdés un año, te va a costar mucho recuperarlo. Muchos estudiantes que perdieron más adelante, por ejemplo, un año, cuando volvieron, ya había cambiado el currículum de la carrera, entonces se quedaron todavía más atrasados. Y ahora, para que no se me vaya, pues no quiero dejar de mencionarlo, Joaquín mencionó también a don Vidal y a don José Joaquín.
Y honor a quien honor merece, como decíamos, ¿verdad? Tanto don Vidal como don José Joaquín pusieron algo más de esfuerzo, pusieron creo que pasión, pusieron el corazón para esta institución. Y yo pienso que nosotros los vemos a ellos como padres, ¿verdad? Don Vidal es tan querido por nosotros como un padre, no solo como un rector, como un padre. ¿Por qué? Porque él cuando venía aquí al TEC y nos iba a visitar a las clases, éramos como sus hijos. Y a todos los abrazaba y a todos nos saludaba y éramos como sus hijos, o somos como sus hijos. Y hace años que no veo al Papa, ¿verdad? Pero don Vidal es un carisma muy especial, y don José Joaquín, un carisma muy especial. Aparte de ser un rector y el otro compañero un vicerrector, un carisma especial hacia nosotros. Y nosotros eso creo que lo absorbimos. Y como estudiantes también tratamos de ser especiales. Ahora que yo decía que en esa primera charla habíamos como unos 50 estudiantes y nos graduamos 8, la pregunta es ¿por qué esos 8? Porque allá había gente muy capaz, ¿no? Estoy seguro que no era que nosotros 8 éramos los más capaces necesariamente. Lo que pasa es que el punto es exactamente la logística. Para estudiar el TEC había que tener una logística como muy bien definida. Era cumplir con los horarios. Nosotros en el caso nuestro viajábamos a Heredia, pero salíamos de aquí a las 5 de la tarde, pasábamos por los libros. Llegábamos a Heredia a 6:30, pasaditas, 20 para las 7, no es como ahora que hay un montón de presas, ¿no? No, era más fluido todo. Llegábamos, comíamos algo y a las 7 de la noche estábamos donde nuestro buen amigo y compañero Francisco Víquez, pero ahí todos a las 7 de la noche y ahí empezamos a estudiar hasta las 10 de la noche. Nos íbamos para la casa, nos levantamos temprano porque había que estar aquí a las 7, todas las 5 y el resto ya iba uno otra vez para Cartago. Y digamos, seguir esa logística era muy importante. Los sábados igual estudiábamos, a veces había que ir al TEC los primeros años, no sé si después, o hacer exámenes. Llegábamos en la tarde a estudiar, los domingos fijo, a las 8 de la mañana estábamos ahí. Pero no era que uno llegaba, otro no, otro llegaba tarde, es que estábamos ahí. O sea, nos casamos con la idea. Entonces, esa fue la diferencia. Esa fue la diferencia, porque ya le digo, había gente muy capaz en ese grupo, me acuerdo del nombre, no lo vamos a decir aquí, pero había gente muy, muy capaz. Entonces, eso es lo que pasaba y creo que todavía debe estar pasando, que es lo importante que al ser tan, tan, tan pesada la carga académica, hay que dedicarse. Sí, mucha disciplina había. Exactamente. Don Joaquín. En mi caso, digamos, yo, para la época en que estaba en el tecnológico, yo vivía en Paraíso y vivo en Paraíso actualmente. Toda una vida he sido brujo. En esa época, en Paraíso no había colegio. Entonces yo tuve que venir a estudiar al colegio aquí de Cartago, San Luis Gonzaga. Cuando pasé al TEC, fue casi como un cambio de escenario, porque cuando yo estudiaba en el colegio, tenía una rutina que salíamos a las 12, yo salía en carrera a la parada de buses, tomar bus, llegaba a mi casa. Ya mi mamá me tenía el almuerzo y vuélvase a montar otra vez al bus y regresar. Entonces, esa era la dinámica que yo hacía durante el estudio que estaba aquí en el TEC, porque como hablábamos, no había soda. Entonces, parte de todo eso, ya estaba aquí al costado sur de donde está, norte de donde estamos, la urbanización González Angulo. Entonces, nosotros empezamos a atravesar por ahí. Y llegamos aquí, digamos, a donde estaba la entrada a la tenería. Y era un trillo lo que había para subir, digamos, aquí al campus. Entonces, digamos que indirectamente, ahí fuimos como pioneros, junto con funcionarios y estudiantes, de hacer un camino que era de aquí del TEC a salir aquí por la Puebla, para poder cortar este terreno. Cuando yo veo ahora ese puente que hicieron aquí, al lado norte, yo le comento a mi esposa y le digo, vieras cuánto soñaba uno con un puente así. Lo que pasa es que se les fue la mano, ¿verdad? Porque lo hicieron de doble vía y con aguja y todo. ¿Ves? Yo no he pasado por ahí, pero es un superpuente comparado a las condiciones que habían en aquel tiempo. Que incluso, más yo me acuerdo de un compañero que por pasar por las piedras, se resbaló y quedó acomodado ahí en el río.
Yo diría que para la época en que estábamos nosotros teníamos dos campus. Uno que era este campus, que aquí era donde recibíamos las lecciones. Bien que mal estudiábamos, pero de alguna manera también la pasábamos bonito porque jugábamos fútbol, ¿verdad? Y voy a aprovechar para meter ahí algunas anécdotas, ¿verdad? Una vez que estábamos frente al edificio de mantenimiento, que ahí quedó solo un palo que había ahí, y estábamos en un partido de esos bravos, ¿verdad? Y quedó la bola en el palo, ¿recuerdan? Y entonces le dicen a creo que estudiaba mantenimiento, a un carambas que le decían puerto. Andaba a bajar la bola, le dijeron, puerto. Andaba a bajar la bola. Sí, al final. Acaba. Sí. Y agarró una piedra, ¿verdad? Y la manda a bajar la bola. Con tan mala suerte que la piedra pasó recto. ¿Y a dónde fue a dar? Al parabrisas de un Volkswagen que tenía Rodrigo Esquivel. ¿Verdad? Todo el mundo salió espavorido. ¿Qué nos tocó? Hacer una recolecta para pagar el parabrisas. Eso es como parte de una de las anécdotas. Otra también era que cuando salíamos temprano de aquí, todos subíamos en procesión para el Pirie, que era el segundo, lo que yo llamaría como el segundo campus. ¿Por qué? Porque ahí estaba la biblioteca. Cuando habló Jorge de la tecnología, lo más científico que tenían eran las máquinas de escribir que usábamos ahí por hacer los reportes y todo eso. Para mí ahí eso guardaba un recuerdo muy bonito, porque uno llegaba ahí al Piria y lo que hacía, cogía cubículo, sacaba los libros, los guardaba, y para los que somos Cartago y los que todavía no se acuerdan, al frente, en diagonal a la iglesia, estaba una soda que se llevaba la nevada. Entonces todos ahí pasábamos a un vaso de café y a un pancito, como para matar el hambre, darle tiempo a las 5, y después pasábamos a la biblioteca de ahí a estudiar, porque no había otra cosa. A mí me pasó una anécdota ahí también, en una de esas idas. Yo usaba un maletín negro, con libros y carambadas, ¿verdad?, que traía. Íbamos todos para el Pirie. Yo notaba un cierto nerviosismo, algo, yo dije, qué raro. Y cuando llegamos, ¿verdad?, yo sentía que el bulto me pesaba mucho, ¿verdad?, pero yo como jalaba tanto libros y carajadas. Claro, y todos, cuando llegamos al Pirie, todo el mundo se me siguió. ¿Y qué fue? Cuando yo abrí el bulto, lo que llevaba era una piedra que me habían echado en la biblioteca, ¿verdad?, y todos era la expectativa de ver cuando yo llegaba a abrir el maletín, ¿por qué pesaba tanto? La piedra. Y tal vez para aprovechar, Johnny, aquí, yo si en algo reconozco a los estudiantes, fueron aquellos compañeros que entraron al TEC y que no eran tan cercanos a Cartago. ¿Por qué? Porque no existía en Cartago la cultura todavía de que el estudiante pudiera hospedarse en casas. Eso no existía. Entonces yo, digamos, de los que se graduaron, como un compañero, Anael Morales, venía de San Carlos, Roberto Monterrosa venía de Limón, y uno decía, ¿y a dónde se quedaban? Porque Cartago no estaba preparado todavía como hoy, que hay apartamentos y hay gente que alquila cuartos. Pero también algo bonito es que la gente que se logró instalar en Cartago, yo pienso que se llevó o sintió el cariño de la familia cartaginés, y mucha gente los vieron casi como un hijo adoptivo. Tan es así que la gente se fue de Cartago, se casó y algunos volvían a Cartago a visitar a las señoras donde se habían quedado, porque no era el afán comercial de la gente, era como había un cariño, como ya un cariño, una cosa, claro, así. Y pasemos ahora de esa etapa de estudiantes a ese momento culmen, después de tanto sacrificio, de tanto tanta disciplina que tuvieron para poder lograr culminar sus estudios con éxito y llegar a esa fecha tan importante como fue el día de su graduación. Es decir, después de tantos barros, anécdotas, bromas, sacrificios, días sin dormir o con pocas horas de dormir, ¿cómo llegaba ese día precisamente de decir, ya
obtuvimos el título como primeros graduados del TEC. Yo quería decir que en ese momento, cuando ya nos graduamos, estábamos llenos de incógnitas, llenos de una zozobra o no sé qué, porque no sabíamos para dónde íbamos exactamente. ¿Por qué? Porque el tecnológico nadie lo conocía. Algunos teníamos, como yo tuve, una beca. El último año tuvimos una beca del ICE para que cuando saliéramos íbamos a ser contratados por el ICE. Entonces, de seis compañeros, bueno, éramos seis los de construcción, cuatro teníamos beca y los cuatro nos fuimos para el proyecto Arenal, allá adentro en Tilarán. Pero teníamos, había mucha inquietud porque no había ni siquiera que llevar el título. No teníamos un escalafón donde nos pudieran meter. Ganábamos la décima parte de lo que ganaban los otros ingenieros. Ahí empezaron a gestarse los problemas de reconocimiento profesional. Y esa fue, digamos, una parte muy dura para nosotros. Claro. No, incluso también otra anécdota. No todo fue color de rosa, porque teníamos muchos enemigos como tecnológico, ¿verdad? No los voy a mencionar, pero todos sabemos quiénes nos hicieron la vida imposible a los nuevos profesionales que estaba sacando el TEC. Incluso, como una anécdota, nos confundían a propósito, directa o indirectamente, porque en esa época, recuerden, estaba el famoso GW Villalobos con el Instituto Politécnico. Entonces, a manera de broma y a manera de distorsionar y de meter ruido y choque y todo, confundían al tecnológico con politécnico. Y entonces todo eso nos afectó, ¿verdad? O sea, fue una lucha muy duro de gente que, como dice Francisco, en igualdad de condiciones el salario era mínimo. Y a la pregunta que hacía usted, Johnny, yo diría que para esa época nos sentíamos importantísimos, porque solo entrevistas, nos entrevistaban y fotos y qué opinaban, pero también era la culminación de un esfuerzo personal, pero también de las familias, porque las familias, nuestras familias aportaron mucho, cariño, paciencia. Al final no solamente nos graduamos nosotros como egresados de la parte del TEC, sino también para las familias, que en algunos casos uno que le tocó ver el otro lado, digamos, un poquito de la barrera, cuando hay una graduación, algunos dicen, el primero que se me gradúa. Y para muchos de los que estábamos recibiendo el título, por lo menos en mi caso, éramos el primero que se graduaba. Entonces, para nuestros padres, fue incluso muy importante. Y para terminar ahí también, en el caso mío, mi esposa, en este momento, que en ese tiempo, cuando yo me gradué, era mi novia, ella me acompañó. Entonces fue un ya hoy, que han pasado tanto tiempo que a veces recordamos y decís, ¿te acordás cuando fuiste a la graduación? Todo lo que pasó, qué bonito. Y fue muy bonita, muy, muy, muy solemne, porque tuvimos a don Fernando Guzmán Mata en la mesa principal, que en ese tiempo don Fernando era el segundo vicepresidente de la República y uno de los propulsores del TEC aquí en Cartago. Teníamos de ministro de Educación, que estuvo en la mesa principal, a don Fernando Bolio Jiménez, un par de cartagos, de esos cartagos que ya no tenemos, ¿verdad?, que lucharon por el TEC, autoridades importantes, don Vidal, de don Milton Rubio, creo que en ese tiempo estaba entregando títulos y todo. Bueno, fue una ceremonia muy, muy, muy bonita. Hasta hubo un brindis en el gimnasio esa vez, y fue una fiesta muy, realmente muy bonita, que uno la lleva grabada.
Es más, por aquí andaba una invitación precisamente, si nos la pueden alcanzar, para poderla mostrar de precisamente esa primera graduación, para mostrar cómo era esa invitación de esa época. Y tal vez mientras tanto nos puede comentar también. Como dice Joaquín, la graduación en realidad para nosotros sí marcó un nivel de éxito muy grande para nuestra vida y la de nuestras familias, por supuesto. Y muchos de nosotros fuimos en la familia de los primeros graduados. Fue una graduación de que nosotros todos le pusimos mucho sacrificio, y nos entregamos al estudio fuertemente. Y eso, creo que eso nos dio el espíritu suficiente, porque cuando salimos, y salimos a la calle, ¿verdad? Algunos a instituciones públicas y otros a las empresas, todos llegamos como profesionales nuevos, porque no se tenía en el mercado todavía un conocimiento pleno de las especialidades. En industria era un poquito más fácil ubicarse y poder tener un escalafón acorde a lo que nosotros sabíamos, pero los que trabajamos también en institución pública, ahí sí fue muy fuerte, porque los otros colegas de la Universidad de Costa Rica, por supuesto, nos enfrentaban, porque en ese momento no estábamos colegiados al CFIA, entonces no éramos profesionales en realidad con derecho a ejercer. Entonces eso era una gran problemática que trajo unos años muy duros de negociación y de lucha para lograr nosotros incorporarnos al Colegio Federado, como estamos actualmente, pero fue muy duro. Y creo que salimos con un espíritu de lucha muy fuerte, con una convicción de lo que éramos también totalmente delineada, que nos permitió luchar y demostrar, ¿verdad? Que al final demostramos que aún que hablábamos de créditos, resulta que nosotros teníamos más créditos que los otros colegas. Y eso fue la principal arma que utilizamos para ser reconocidos y poder colegiarnos. Yo me colegié en febrero de 1983, poder colegiarnos al Colegio de Ingenieros. Todavía queda un poquito de fricción, pero menor. Pero en este momento esa fricción lo que hace es que cada día nos esforcemos en ser mejores profesionales. Porque aún queda siempre esa filosofía en nosotros. Somos del tecnológico y como tales debemos de dar lo mejor. Eso es algo que siempre todos los compañeros, todos nosotros tenemos. Adquirimos como un compromiso que está en nosotros, que es ser mejores cada día. Y en algunos balances, algunos compañeros han tenido problemas, como todo en la vida, otros han sido muy exitosos, pero la lucha siempre estuvo. Y esa lucha del reconocimiento estuvo fuerte. Se dio una lucha muy fuerte, también hay que reconocer y hay que hablarlo. Hay un compañero que también, que de Dios goce, que es Denis Mora, ¿verdad? Que Denis Mora entregó alma, vida y corazón para que los profesionales fueran reconocidos en el Colegio de Ingenieros. Fue el primer presidente del Colegio CITEC, que se llama ahora CITEC, forma parte del colegio. Y también hemos logrado establecer ahí dentro del colegio algo es importante, establecimos asociaciones que antes el colegio no tenía. Entre los mismos profesionales no había asociaciones, nosotros creamos la primera, ACIMA, la Asociación Costarricense de Ingenieros en Mantenimiento. Producción, ¿verdad?, tiene su asociación, ¿verdad? Y Electrónica tiene su asociación y Construcción también tiene su asociación, que trabajan dentro del colegio. Eso no existía, el CITEC lo implementó y eso es por unión de grupo. Nosotros como unión de grupo somos fuertes. Y qué importante eso que está diciendo usted en el sentido de que ustedes fueron precisamente esa carta de presentación del TEC. O sea, ustedes tenían una enorme responsabilidad después de la formación que han recibido aquí de ir a mostrar lo bueno que eran y ahora sí, en la calle, ya fuera en una institución pública o en una empresa privada. Y que hoy se deriva, por ejemplo, en que el 98% de los graduados del TEC tienen trabajo, que lo obtienen en el menor tiempo posible y con un salario competitivo. Ustedes fueron precisamente esos forjadores de lo que hoy es o experimentan los graduados del TEC. Tal vez me comentan eso y don José también que quería comentar algo más. Sí, no, sí, nosotros teníamos claros, porque también se nos decía mucho acá que teníamos que ir a abrir camino.
aunque definitivamente tal vez en el fondo no entendía uno muy bien porque no tenía una serie de inquietudes que no sabía exactamente qué era abrir camino. Y creo que cada historia o cada persona que fue aportando a eso tiene una historia, quizá algunos más fáciles, otros más difíciles. A mí en el caso particular, nada más quería comentarlo, de que trabajé 8 meses primero en una empresa que era de productos para exportación, refrigerados. Cuento esto para contarles otra cosa después. Y después esa empresa quebró y entonces yo llamé aquí a un fondo de trabajo que había y me dijeron, ay, en Telice están llamando una gente ahí y me dieron el nombre de un señor, un gran ingeniero ahí en el ICE, don Isidro Serrano, y fui a una reunión con él y él me contrató. Ciertamente no éramos ingenieros en ese momento, se llamaba específicamente colaborador de ingeniería en el caso mío, tal vez en el caso de Rivera, no sé, y de ellos, ¿cómo los llamaban? Colaborador de ingeniería y ganaba 3.300 colones. Estuve viendo una acción de personal, por eso tengo esos nombres. Yo pensé que era un poquito menos, pero sí, era... El escalafón de nosotros en el ICE fue, inventaron un escalafón nuevo que se llamaba Teco 1, Teco 2 y Teco 3. Okay. A eso pertenecíamos nosotros. Ok, ellos trabajaban en la parte de energía, nosotros en tele, yo pienso que yo fui quizá el primero, bueno, sí, tengo que haber sido el primero que ingresé ahí a la dirección de telecomunicaciones, y entonces se llamaba así, colaborador de ingeniería, ganaba 3.300 colones, supongo por lo que yo recuerdo que un ingeniero tal vez estaba en 3.500, 3.600, una cosa así, eso lo dejo como una referencia. Ahí trabajé como 3 meses en electromecánica con otros ingenieros, ahí no tenía ninguna, digamos, ninguna jefatura. Y como a los 3 meses se fue un ingeniero, que era ingeniero mecánico, que tenía toda la parte de aire acondicionado, porque las centrales todas tienen que tener aire acondicionado. Y llegó don Isidro y me llamó y me dice, José Fabio, ¿verdad que usted me había comentado algo, que usted ha trabajado en refrigeración? Sí, señor. Y me dice, es que Luis Diego, todavía me acuerdo el nombre, Luis Diego González, que era ingeniero mecánico, que jugaba con Saprissa, por cierto, me dice, se va a ir, va para la Coca-Cola, y yo quiero a ver si usted se queda ahí en el puesto ese. Le dice, y entonces ya me llevó, me presentó al nuevo jefe, que era ahí en Tibás, yo con una oficina muy bonita, y me presentó a la gente, tenía como 25 personas a cargo, como 7, 8 vehículos, 10 vehículos, y me autorizó, igual que todos los ingenieros, habían otros que eran encargados de corriente directa, corriente alterna, aire acondicionado, plantas, y a mí me puso ahí en ese puesto. Y desde el principio, o sea, él mandaba los memorándum y decía, de Isidro Serrano, dirección de operaciones, para, ingeniero José Fabio Parraguirre, se llamaba unidad de aire acondicionado, ingeniero Giovanni Murillo, unidad tal, ingeniero Francisco Sánchez, y ellos eran ingenieros de la universidad, y yo no, pero ahí nunca había ninguna discusión, curiosamente, no, ni nadie dijo nada, ni en personal, ni en ningún lugar, porque se suponía que era todo el problema que estábamos viviendo de ese reconocimiento, que si eran, que si no eran, etcétera. Y entonces le cuento ahí con mi jefe, que también era ingeniero electricista, que Dios goce porque también ya murió. Llegó un día y me llama y me dice, José Fabio, vea lo que llegó aquí. Era una nota donde estaban pidiendo un ingeniero para dar unos cursos en El Salvador. Había una escuela de telecomunicaciones para todo Centroamérica. Incatel se llamaba. Y entonces ahí daban todos los cursos de telecomunicaciones. Y me dice, mira, llegó esta nota, dice, me están pidiendo un ingeniero, dice, la parte práctica la va a dar un técnico salvadoreño, pero están pidiendo un ingeniero aquí del ICE para que vaya a la parte teórica. Y le digo, a la puñadera, es que bien, le digo, bueno, ahí habría que pensar quién, no sé, Iván o otro. Le empecé a decirme, no, ¿cuál Iván? Tiene que ser usted, no es que está diciendo que un ingeniero. Es un ingeniero y usted conoce, y usted, no, le digo, bueno, yo más o menos, le digo, pero tampoco es que tenga mucha experiencia, era un carajillo, yo tenía un año trabajar.
Y la cuestión fue que fui a El Salvador, nada más como referencia, me acuerdo que llegué y me pagaron la mitad y la otra mitad al final, y me fui a cambiar, y yo andaba una mariconera, y cambié la plata en El Salvador. Le estoy haciendo referencia para que vean lo que me pagaron. No me cabía en la, me eché en las bolsas en la mariconera y andaba con una gente lisa también, y estaban sentados ahí esperando que yo cambiara. Tuve que llamarlo y guárdeme esto, y con todo el mundo le tuve que dar plata para que la guardaran. O sea, entonces era algo apetecido, era, ¿y por qué ahí también me dieron ese trato? Y en mi vida profesional, la verdad, me han dado ese trato, siempre tuve mucha apertura, no sé si era por la gente que estaba ahí, bueno, don Isidro era egresado del TEC de Monterrey, y él se sentía también como que estaba ayudando a todo este proyecto. Entonces cuento esto también porque le digo, por eso decía al principio que mucha gente, probablemente si cuenta su historia, es una historia de un libro bastante grueso y muy interesante, probablemente, ¿no? Bueno, y ya se nos va acabando el tiempo. Quería mostrarles aquí entonces lo que nos trajeron, que es, por ejemplo, aquí la agenda de ese primer día de la graduación, que fue el 12 de diciembre del año 1975. Eso fue ese día. Y aquí puedo leerles inclusive la agenda de esa noche, porque fue en la noche la graduación. Dice aquí que, por ejemplo, estuvo la Orquesta de Cámara de Cartago, estuvo el profesor Carlos Vega, don Oldemar fue el que le tocó dar ese discurso de primer graduado, luego estuvo la juramentación de los graduados por parte de don Vidal Quirós, que estuvo, como lo que nos comentaban, el ministro de Educación, don Fernando Bolio, también estuvo como el segundo vicepresidente de la República, don Fernando Guzmán Mata, y luego se dio como acto cultural la Orquesta de Cámara de Cartago, y también se presentó la Estudiantina, que como nos hablaba la semana anterior, don Rafael Bolaños, fue un grupo muy emblemático en esos inicios, y hubo una recepción. Entonces esto fue, digamos, la primera invitación que decía profesionales mejores para una patria mejor, y aquí estaba la invitación también que se les dio para ese acto de graduación. Sin duda alguna, una época memorable. Y me gustaría precisamente terminar este conversatorio de esta tarde precisamente con un consejo también para los actuales y los futuros estudiantes del TEC, para que no claudiquen en ese esfuerzo y logren ser tan exitosos y tan ejemplares como ustedes que fueron esos primeros estudiantes y primeros profesionales graduados del TEC. Empezamos con don Oldemar. Es decirle a los futuros profesionales de una institución como el TEC que sigan, digamos, el ejemplo de muchos que ya han tenido éxito en sus carreras profesionales. La diversidad que hay ahora de carreras no es obviamente como la que nosotros tuvimos, que éramos solamente tres carreras, pero cada uno en su campo de acción tendrá que enfrentar retos y tendrá que tener encuentros de diversos tipos. Y yo creo que la actitud que se debe tener es siempre positiva hacia esos enfrentamientos, como buenos ingenieros, aplicando el ingenio para resolverlos y salir adelante con sus profesiones. Muchas gracias. Bueno, en la misma línea, ya que antes comentamos algunas de los problemillas que pasamos al inicio nosotros, tanto como estudiantes y como profesionales irrumpiendo en un mercado que estaba copado por otro tipo de profesionales, la tarea que yo creo que tienen todos los egresados de esta institución es tienen la responsabilidad de mantener en alto el prestigio que tiene esta institución. Si hay de algo que yo estoy muy orgulloso, es del prestigio que la institución que me dio la profesión tiene a la altura que tiene.
Bueno, por casualidad, mi esposa, mis tres hijos y yo somos graduados del tecnológico y hemos tratado de poner lo mejor que se puede y espero que todos los egresados sigan por el mismo rumbo, poniendo más en alto esta institución. Muchas gracias. Bueno, un poquito de todo lo que hemos hablado. Yo diría que nosotros lo que hicimos fue abrir camino. Con un cuchillo, con filo o sin filo, pero abrimos un camino. Le pusimos muchas ganas, mucha energía, mucho amor para lograr, digamos, constituir esta institución. Ustedes, las nuevas generaciones, tanto de docentes, de administrativos, de estudiantes, aquellos que están por ingresar a trabajar o a matricularse con el TEC, que lleven, que recuerden tal vez los orígenes del TEC, que le pongan cariño, que sientan ese orgullo de ser funcionario, egresado, administrativo, de ser graduado del tecnológico, porque con el esfuerzo de todos, con el granito de arena que todos ponemos, vamos constituyendo, vamos haciendo que esta institución hoy en día sea una universidad de prestigio a nivel mundial, que es reconocida por sus logros, por sus éxitos, por sus profesionales, por sus centros de investigación, que tal vez, siendo sincero, uno no soñó con esto, pero que cuando uno ve que en un periódico, en un noticiero, en una revista internacional, hablan algo del tecnológico, uno siente un poquito de orgullo de saber de que algo pusimos, una gotita de arena pusimos por ahí para constituir esta institución. Y queda uno muy satisfecho de ver todos los logros. Viendo un día de estos que estaba viendo, hay un recorrido virtual que hay, no sé si han tenido la oportunidad de verlo, del campus. En ciertos puntos me perdí, porque decía, yo me acordaba que lo último que estaba allá abajo era tal edificio y ahora hay otras cosas, los edificios tienen ascensores. Es una universidad hecha y derecha. Yo digo que ya es una universidad consolidada, una universidad de prestigio y una universidad competitiva. Y a esas nuevas personas, pues entendamos que estamos en un ambiente ya no competitivo a nivel nacional, sino a nivel internacional, y por lo tanto tenemos que ir siempre bien preparados. Yo le diría a los estudiantes del tecnológico que es importante que pongan todo su esfuerzo, porque obtener la titulación del Instituto Tecnológico va a ser muy importante para sus vidas. Y ahora que Francisco hablaba de los hijos que se han graduado, bueno, yo tengo una hija que se graduó aquí en administración, mi hija Nancy, y también el Tecnológico ha ampliado su panorama de especialidades. Entonces, hay gente en administración y diseño industrial. Hay muchas otras carreras de la nanotecnología, ¿verdad? Y espacial también. Entonces, hay mucha oportunidad. Y decir a los jóvenes, esa oportunidad, si están estudiando en el tecnológico, no la desaproveche, porque va a ser muy importante en su vida obtener una titulación del TEC. Bueno, yo les diría que el prestigio es lo más importante. Cuando uno tiene prestigio, todo lo demás es más fácil. Entonces es algo que no se puede negociar, hay algo que hay que cuidar, es algo como sagrado que tiene que estar ahí. Cualquiera que sea su idea, su ideología, sus cosas, eso no es negociable. Y así tienen que ser los estudiantes, porque de eso vivimos todos. Y decirles que es importante también la instrucción, que es importante de lo que ellos aprendan aquí, pero sobre todo lo más importante es ser inteligente, y ser inteligente es saber vivir. Así es que también me parece, yo también tengo un hijo menor que acá entró al TEC este año a estudiar electrónica, y entonces uno siente que ahí sigue, como
de alguna manera, a través de los familiares, de la gente, de los hijos, se va perpetuando esto, este proyecto del TEC, que lo tenemos tan metido, pero tan metido en nuestro ADN, que nosotros tenemos que defenderlo también y tenemos que cuidarlo. Yo creo que todo ese pecado original que hemos hablado, que costó tanto, ya eso hay que olvidarse, eso ya pasó. Pero hay que quitarlo de la mente, hay que cambiar el chip. Porque a veces todavía jalamos como ciertas cosas, ciertas ideas que no son, no son buenas. Ahora, claro, hay que trabajarlas, pero hay que trabajarlas, pues no se hacen solas, pero hay que ir cambiando esa mentalidad. Es una institución total, de mucho prestigio, totalmente consolidada, y ya, ahí vamos, y con eso vamos, y con esa idea tenemos que seguir adelante. Y por último, me parece, muchos de nosotros somos ya pensionados. A mí personalmente, a veces uno pensionado dice, ¿qué podría hacer yo por el TEC? O sea, qué feo va a estar ahí como sin hacer nada. Si se pudiéramos hacer algo, a través hasta las mismas asociaciones, hacer unos conversatorios como este, con los alumnos que se van a graduar, o alguna actividad, todo de gratis o dentro de la carrera o lo que sea, creo que podríamos hablar con ellos ya muchas cosas que creo que sería de mucho valor. Así es que lo dejo ahí como una inquietud. Bueno, muchísimas gracias a don José. Queremos agradecerles a todos ustedes su presencia en este conversatorio. Vamos a darles ahorita un reconocimiento que les tenemos a ustedes de parte del TEC. Aquí las compañeras van a proceder a entregárselos a cada uno de ustedes. Si quieren, nos ponemos de pie para que hagan entrega del reconocimiento. A don Oldemar, a don Francisco, a don Joaquín, a don Jorge. Y ya le traen a don José. Vamos a leer lo que dice ahí. Dice, por ser uno de los primeros graduados de nuestra institución, usted forma parte, con orgullo, de esta primera generación de profesionales del TEC, sello de excelencia para el país. 17 de junio del 2021 viene el nombre de cada uno de ellos. Si gusta, lo pueden abrir para que puedan mostrar lo que viene adentro. Que es un hermoso detalle ahí. Esperamos lo tengan en un lugar muy especial en sus hogares de este 50 aniversario del TEC. Agradecerles entonces a ustedes su presencia. También queremos agradecerles a todas las personas que nos acompañaron en esta tarde, también en el anterior conversatorio de hace 8 días y el primero que tuvimos con don Rolando Ferreto. Y esperamos que todos nosotros, funcionarios, estudiantes, sociedad en general, sigamos valorando a esta gran institución como lo es el Tecnológico de Costa Rica, que a través de la docencia, la investigación, la extensión, esa extensión de acercamiento a las comunidades del país, aportando al desarrollo de nuestra nación con ejemplos como estos profesionales que hoy nos acompañan aquí y que dieron ese sello de excelencia para lo que hoy es el Tecnológico de Costa Rica. Que tengan todos muy buenas tardes y muchas gracias por su compañía.